No sé, yo escucho esos gritos sí me dejan traumada. El segundo tema del que quiero hablar, pues esto que pasó, esto que ha estado pasando. Empezando por el sexy cosplay. Ya había hablado de él, pero obviamente ha estado escalando de intensidad. Hoy en día hasta puedes comprar packs de cosplayers. Y los que se quieren enterar del chisme, hay un concurso de cosplay en Mazatlán. Es como un spin break de cosplayers y de frikis. Y siempre hacían un concurso de cosplay sexy. Ya lo cancelaron, ya no se va a volver a hacer. Una cosplayer, a la hora de hacer su performance, empezó a bailar muy sensualmente. Se empezó a poner crema batida en el cuerpo. Cosas que normalmente pasan en eso, en ese concurso. A un chavo se le hizo fácil ir y lamerle una boobie. Por las cosas que me han contado de ese concurso de cosplay, no fue algo que me sorprendió, pero no sé por qué a todos fue así como, ¡oh! ¿Qué está pasando? Y sí, ok, no está chido porque no fue bajo el consentimiento de esa chica, no era algo permitido, pero ciertamente sí era algo de esperarse. Todos están de, ay no, pues es la culpa del chavo, culpa de la chica, de que no había seguridad, es culpa de los jueces por no parar el concurso. En mi opinión es parte de todos. Yo sé que muchos se van a ofender y no, ¿por qué le echas la culpa a la chica? ¿Ya qué culpa? Pues la neta sí está gacho lo que le pasó. Pero déjenme explicarme. En primera, digamos que puede ser culpa del evento por fomentar ya como tal ser sexy, ser atrevido y ser fuego. Le estás dando libertades a la gente y la gente se vuelve loca. Hay mucha gente que no es consciente. Si lo hacen en las convenciones normales. Ahora, ¿debería haber seguridad? A lo mejor sí. Dentro de mi lógica, no sé. No, debería ser obvio para todos de no tener que avisarles a la gente de, mira, chavo, no puedes lamerle las boobies a la gente si no la conoces. Más si está en un concurso y tú no estás en el concurso. Yo creo que viendo la clase de cosas que pasan, sí es un poco difícil diferir entre lo bueno y lo malo, si se están nalgueando, si se están agarrando sus cosas. Todos quisiéramos que el chavo que lo hizo hubiera tenido el uso de razón para... Ya, bueno, me voy a subir a echar relajo, pero ya no, no sé ni cómo decirlo. A lo mejor sí se prendió demasiado y pensó que era buena idea hacerlo y era muy atrevido. Era parte del ambiente. ¿Culpa del jurado? Sí, también. En ese momento debieron parar el concurso, si realmente eso ya era extralimitarse. Pero siguieron con el concurso. O sea, realmente ni siquiera lo pensaron. Yo creo que lo que pasó en la cabeza de los organizadores y de los jueces en ese momento fue de, estos tan chavos, tan acá, en el jolgorio. Se les hace fácil, ¿no? Sí. Tantas cosas han visto que les habrá pasado hasta desapercibido. Ahora es culpa de la chica como tal decirle, ah, tú tienes la culpa. Obviamente no. Puede ser tan rápido que ni siquiera sabes cómo reaccionar. Entonces, por lo que ella describe, sí se sacó de onda. No supo cómo reaccionar, como que seguir con el juego o qué. Y creo que lo pensaba, pues ya fue mucho tiempo, no sé. Hay mucha gente que no sabe bien qué onda con el mundo de las convenciones. Piensan que es como expo sexo porque ven a puras chicas en tanga y ven a puros hombres desnudos y ven donde te estás echando cosas al cuerpo, gente haciendo cosas sexuales. Obviamente las cosas se van a malinterpretar para gente que no es del ambiente. Te arriesgas a que un loquito haga esto. Hay gente muy loca suelta en la calle, por desgracia. Y loca no es así como, ay, maleducados, hay que educarlos. No, realmente hay gente loquita en la calle. Sí, para mí es obvio el hecho de que no puedan darle viendo las boobies a la gente en las convenciones, pero no para todos y menos en ese tipo de eventos. Entonces, si ven algo raro, ahora sí que cuéntenselo a quien más confianza la tenga. No, o sea, güey, detente. O sea, ni modo. Que respeto a la chica, no voy a decir quién es. No voy a mostrar el video porque aparte no lo tengo. No sé, esas cosas no se veían en mis épocas. Me siento tan ruca. El cosplay, como lo decía hace como un año o más, es una competencia de ver quién es más atrevido y quién enseña más y quién es más sexy y sensual. Todo se ha deformado para que así siga siendo.
Yo lo he notado más hoy en día que los diseños de mujeres en videojuegos, cómics, cada vez es más destapado, más sexy. Y eso incita a más personas que como que no son del ámbito friki a querer tener una excusa para andarse mostrando. Entonces como que se va volviendo una sinergia, entonces las chavas se destapan más, entonces hacen más personas más sexys, entonces hay más desnudos en las convenciones. Y ahora sí, para el mundo real, las convenciones de cómics y de anime pues son los bacanales. Obviamente toda la comunidad de cosplayer, casi todos estaban de ¡ay, cómo se ha denigrado todo! Pero esto no empezó apenas, ¿no? Esto lleva años. Yo llevo quejándome de lo mismo, ¡años! Pero siempre he dicho, no creo que esté mal el sexualizar o sobresexualizar las cosas. Nada más hay que ver dónde. A mí me gusta Batman, es un gran personaje, muy interesante. Por unos años para acá... no sé. O sea, tengo crushes ficticios, pero Batman en específico es otro nivel. Entonces, bueno, uno se puede salir beneficiado de esas cosas, ver a tu personaje así, que te gusta. Ok, va, creo que no estás como tan mal. Pero el chiste es en dónde. O sea, creo que debería realmente haber lugares y convenciones para... O sea, sí, creo que es un tanto triste que el cosplay se haya convertido así. No es tanto el cosplay, es la humanidad en sí. Vivimos en un mundo extremadamente sexualizado y por ende iba a llegar al cosplay. El hecho de tener esta oportunidad de estarse exhibiendo en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram. Todos tratan de ir un paso más allá para sobresalir. ¡Jeje! ¡Y un conejo! Se escapó. También creo que influyó mucho la The Big Bang Theory para que muchas chavas empezaran a hacer cosplay sexy. Y aquí va mi hipótesis. Esas chicas fans de The Big Bang Theory que querían ser Penny, ser esta chica divertida que llega y empieza a conocer el mundo de los cómics y ahora se disfraza. Van y quieren ser la popular y el centro de atención de todos estos inadaptados, ¿no? Que dicen, oh, que nunca han visto una mujer, ¿no? Van y se disfrazan y van a las convenciones y... les gusta la atención y empiezan a ver que no nada más los geeks la siguen, sino también gente que no tiene nada que ver con el rollo. Y entonces cuando van a las convenciones, ¿qué tipo de gente atraen? A gente que nada más quiere ver boobies. Toda esta gente que quiere ver mujeres desnudas llegan a un lugar con muchísimas mujeres con escote, ombliguera, minifalda. No tienen ni idea de lo que pasa en el mundo de las convenciones y de lo freaky. Creen que es como expo sexo porque pues todos están semidesnudos, están haciendo poses sexuales, están tiradas en el piso, están sacando la lengua, la verdad. Y por eso hay tanto acosador en las convenciones porque... hay muchas cosplayers que muchas no es su intención, sino dicen, no, el personaje usa escote, pues me pongo escote. Pero sí han habido muchas wannabe modelos, chicas necesitadas de atención, que vieron esto como una fórmula y entonces atrajeron la atención errónea a un lugar que no era hecho para eso. Y esto me da pie a empezar a hablar sobre The Big Bang Theory, porque hay tantas razones de por cual me choca. Son muchas razones. Hacen chistes muy cultos, o sea, porque son físicos. ¡Güey, no! ¿Siguen siendo los mismos chistes de Two and a Half Men? Estas personas que de repente se volvieron geeks de la noche a la mañana, nada más porque querían ser como Sheldon.